Muy buenos días. Bienvenidos a la parroquia de Santa María Magdalena. Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Gracias por llevar su mascarilla y guardar un espacio por el amor a su prójimo. Por favor, canten en silencio, en su corazón. Solo el cantante va a cantar con voz alta el día de hoy. Vamos a preparar el camino del Señor en esta Santa Misa. Por favor, apaguen sus teléfonos celulares. Nuestra colecta hoy es para las necesidades de la parroquia y el 10% de nuestra colecta el día de hoy es por la Iglesia Católica en Europa Central y Oriente. El celebrante en esta Santa Misa será el Padre Will Combs. ¿Cuáles son sus intenciones por esta Santa Misa? Con oración uno por el otro, vamos a ponernos de pie y cantar unidos al Señor. Bienvenidos todos. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El Maestro de Galilea está pasando por aquí. El Maestro de Galilea está pasando. Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Vida familia, feliz domingo de resurrección en este clima tan frío, algunos lugares peligrosos con el hielo. Gracias por su testimonio a venir aquí para adorar a Dios y bienvenidos todos que están con nosotros por live stream. La importancia, cualquier sacrificio con Jesús para poner a Dios primero en nuestras vidas. Que viva Cristo Rey. Viva. Querida familia, feliz día de amor. Sí, Dios es amor y nos enseña el camino de amor. Hoy es el día para renovar los votos de amor, los votos de matrimonio. Y nuestro matrimonio con Jesús y su novia, su esposa tan hermosa, la iglesia. Una santa católica y apostólica. Así, so vamos a preparar nuestros corazones por este matrimonio con Dios, con la iglesia y este luna de miel, 40 días de cuaresma, con confianza en su amor, su victoria, su misericordia. Vamos a prepararnos a celebrar esos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a la Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestras ofensas
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Así con toda la creación vamos a dar gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres puro, el que quita el pecado. A los hombres de ama el Señor. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Levítico. El Señor dijo a Moisés y Aarón: cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: estoy contaminado, soy impuro. Mientras le dura la lepra, seguirá impuro y vivirá solo, fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso es que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito, propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú me perdonaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alégrese
justos con el Señor. Aclámelo, los de corazón sincero. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, sea comer o beber o cualquier otra cosa, hágalo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él y de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Somos un pueblo sacerdotal. Significa que representamos, aunque somos pocos, representamos muchos. Y tú, miembro de este pueblo sacerdotal, en tu bautismo, has recibido esta identidad: sacerdote, profeta y rey en Cristo Jesús. Así como miembro del pueblo sacerdotal, tú representas. Representas a tu familia, representas a esta comunidad, representas la iglesia, representas la ciudad, representas toda la humanidad. Y estás en medio de Dios y la humanidad. Entre Dios y todo lo que representas,
Tú eres un sacerdote en intercesión, rogando sanación, liberación, salvación. Entonces te invito que entres las lectoras de hoy, representando, representativo de todos que representas. So, piensa un momento, ¿quién representas? En tu familia, en tu trabajo, tus compañeros, los que están lejos de la iglesia, o los que miembros de la iglesia pero no están practicando la fe. Y la humanidad, hasta los últimos rincones, ¿quién representas? Así, en este nombre, te invito que entres la palabra de Dios hoy. Síntomas. Si tienes las síntomas de la enfermedad, serás llevado para examinarte. Y si has sido declarado enfermo con esta enfermedad grave, contagioso, peligroso, te cubrirás tu boca, dice la palabra de Dios hoy en Levítico, y vivirás solo fuera del campamento y gritarás: soy contaminado, soy impuro. Todos, soy contaminado, soy impuro. Entonces Jesús hoy te dice, es decir, todos que representan hoy, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Todos, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así, con esta enfermedad grave, peligroso, contagiosa, esta enfermedad, te invito que te acerques a Jesús. De hecho, dice de rodillas, o si quieres, puedes ponerte de rodillas si quieres. Te invito que extiendes tu mano a Jesús. Ahorita sí puedes extender tu mano a Jesús, representando en el nombre de tu familia, en el nombre de tu comunidad, en el nombre de tu trabajo, en el nombre de los que más necesitan misericordia. Por ellos, extiende tu mano y ruega. Acércate a Jesús y dile: Jesús, si quieres, puedes sanarme. Jesús, si tú quieres, puedes sanarme. Todos, Jesús, si quieres, puedes sanarme. Así. Recibe esta compasión. Así, Jesús se comparece de ti y Él extiende su mano a ti. Y Él así te toca. Recibe el toque del Señor. Y así te habla: sí, quiero, sana. Sí, quiero, sana. Recibe esas palabras que se hagan carne en tu propia carne y todos que representan. Dice Jesús hoy: sí, quiero, sana. Inmediatamente sale la enfermedad grave. Inmediatamente cuerpo limpio, alma limpio, totalmente sanado. Señor Jesús, en este día de amor, venimos para renovar nuestro matrimonio contigo y con tu novia, tu esposa tan hermosa, la iglesia, una santa católica, en este matrimonio que dura para siempre. Traemos tu Espíritu Santo con esta boda hoy, de renovar nuestra boda contigo, en unión, comunión, una sola carne que dura para siempre. Bendice, Espíritu Santo, nuestra luna de miel, 40 días en el desierto, este cuaresma. A Jesús, para conocerte, para seguirte, para amarte y siempre estar contigo en tu reino por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así pueden sentarse. Así es la segunda lectura de hoy.
hoy San Pablo renueva sus votos de matrimonio, diciendo, todo lo que hagan ustedes, háganlo, sea comer o beber, cualquier cosa, háganlo todo para gloria de Dios. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todos, sin buscar mi propio interés, para que se salven, para la salvación de todos que yo represento. Sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores, sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Sigo mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo, como un pueblo sacerdotal, sacerdote, profeta, rey, bautismo. ¿Puedes decir eso a todos? Todos, familia, amigos, hermanos, comunidad, hasta los ateos, sigan mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Jesús. ¿Estás siguiendo? ¿Estoy siguiendo? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Jesús? ¿Somos un buen ejemplo por todos? Así, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Este jueves, este miércoles, vamos a recibir este año ceniza sobre nuestra cabeza. Y es un recuerdo de bautismo, como agua viva sobre la cabeza. Hoy tendremos ceniza sobre nuestra cabeza para acercarnos a Jesús en su camino. Y hay tres pasos que quiero hablar. Familia, ¿cómo podemos renovar nuestro matrimonio después de la comunión? Parejas pueden renovar sus votos y nosotros solteros podemos renovar también nuestros votos a Jesús y la iglesia. Y con esta boda viene una cuaresma, 40 días. Y este desierto puede ser una luna de miel para conocer a Jesús, para seguir a Jesús, para amar a Jesús y siempre estar con Jesús. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan este cuaresma? Es un tiempo de gracia, día de gracia. ¿Cómo estás aprovechando la gracia de Dios? Tres cosas, tres pasos. Primer paso se llama el cuarto interior. ¿Cómo está tu cuarto interior? Este tiempo y espacio apartado para entrar en la presencia de Dios. Van a oír este miércoles de ceniza. Cuando ores, entres tu cuarto interior y cierre la puerta, y así ora en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto va a premiarte con el premio del Espíritu Santo. Tu cuarto interior cada día, tu pan de cada día. Un lugar apartado en tu casa estrictamente para orar. Y hay un tiempo especial, como la madrugada, un tiempo apartado para este cuarto interior. Van a encontrar por las salidas, tenemos este librito, es 33 días, oración para los 33 días de consagración a San José. Y hoy empieza esta jornada hacia el 19 de marzo, es la solemnidad de San José, es el año de San José. San José aumenta nuestra fe, y es tiempo de fe, tiempo de crecer. Con tantas pruebas y dificultades, hasta el clima misma, tenemos que aumentar nuestra fe. Entonces cada día hay una meditación, oración, y así un reto para crecer en tu relación con su Hijo Jesús. Varios títulos, 32 títulos de San José. Por medio de San José podemos conocer mejor a su Hijo Jesús. Aprovechen este tiempo de gracia. Cuarto interior, este cuaresma. Segundo paso, el cuarto exterior. Después interior, el cuarto exterior significa su familia. Es tiempo de renovar su compromiso para orar como una familia. ¿Cuántos le gustaría tener en su familia más amor en su familia? Más perdón,
más compasión, más reconciliación, más paz, más gozo, más alegría. ¿Ah? Y este es el fruto de oración. Por ejemplo, entonces varios santos han hablado la importancia de orar como una familia. Si no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para ser familia. No hay familia sin oración. ¿Cuál es su plan? Ok, es cierto, algunos tienen mayores que ya son muy tercos y no quieren orar. Ok, ya. Entonces, representativos, sacerdotes, yo represento mi familia y oro por ellos. Pero ánimo, si tienen menores y si al final de animar a todos, vamos a orar unidos en un lugar especial, en la sala o algún lugar en su casa, iglesia doméstica, en este cuaresma, así el Santo Rosario. Síganme. Y este al final es el buen camino al cielo, es si seguir la muerte, es decir, el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Quizás si es imposible, que okay, un misterio no más, es 5 minutos, total 20 minutos, pero qué diferencia de invitar al cielo en su tierra. Entonces van a encontrar este folleto que explica los 20 misterios del Rosario. Recen como familia. Quizás al final del día, a las 9 o a las 8 de la noche, un rosario. O quizás después de la cena o antes de la cena, alguna manera de orar juntos, por lo menos domingo, pero mejor todos los días, porque necesitamos Dios en nuestras casas y nuestras familias. Amén. Ánimo, familia. Cuarto interior, cuarto exterior y al final el cuarto superior es la iglesia. La iglesia. Van a encontrar en el boletín muchas invitaciones. Cada lunes tenemos la misa a las 7 y a las 8 confesiones. Cada miércoles a las 8 tenemos las horas litúrgicas con Diácono Art. Cada miércoles a las 8, bienvenidos. Cada jueves, grupo de oración. Y cada viernes tendremos Vía Crucis, tendremos una comida especial, hay enchiladas este viernes. Y al final algo en la iglesia, de aprovechar al final este tiempo de gracia. Cuarto, interior, exterior y superior. Así en su propia vida, con su familia y así unidos como en la iglesia. Vamos a renovar nuestro bautismo. Ser un pueblo sacerdotal, extender nuestras manos y recibir las palabras de Jesús. Sí quiero, sana. Sí quiero, recibe sanación. Sí quiero, recibe salvación. Señor, recibe nuestros votos de matrimonio, ese amor que dura para siempre. Ven Espíritu Santo. Bendice este boda, este matrimonio y luna de miel con Dios que dura para siempre. Por los siglos y los siglos. Amén. Yo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras.
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibo misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en mundo futuro. Amén. Así como un pueblo sacerdotal representando a todos unidos, vamos a levantar nuestras peticiones y súplicas a Dios. Para que los dirigentes, la iglesia, para que la oración ferviente y el servicio alegre renueve sus esfuerzos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas de nuestro país, para que volvamos a Dios en tiempos de dificultad y desesperación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que sufren a causa de la maldad y la injusticia, para que encuentren libertad y paz en los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos, para que recobren la salud, y por los que cuidan la salud de los demás, para que su fe restituya sus fuerzas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los fieles de esta parroquia, para que confiamos en el deseo y en el poder de Jesús de limpiar nuestras almas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos por las guadalupanas y te rogamos por... Hay muchos guadalupanas que no pueden venir y hay muchos que no pueden venir, bueno, por ese clima y también por su edad y esta enfermedad. Te rogamos por toda nuestra iglesia extendida, que todos los ministros y los que no están aquí también reciban la gracia de este tiempo de cuaresma en este año de San José. Oremos al Señor. Te rogamos por Rolando González. Tenemos gracias por Nadia Ramírez celebrando hoy su cumpleaños. Y tenemos gracias por todos ustedes tan amados, tan especiales, que crezcamos en este año de San José en fe que somos amados de Dios. Oremos al Señor. Así en silencio sus peticiones. Los que necesitan sanación, conversión. Por esta relación más íntima con nuestro novio y novia, divino y santa, Jesús y la iglesia. Ven, Espíritu Santo. Te rogamos por un nuevo Pentecostés. Espíritu Santo, te necesitamos en ese tiempo grave. Llénenos con tu gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, en la hora de nuestra muerte y en la hora de nuestra resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora los anuncios por el tiempo de cuaresma. El 10% de nuestra colecta el día de hoy es por la Iglesia Católica en Europa Central y Oriente. Gracias a Dios, la renovación del baño de las mujeres ha sido completado. Gracias por su paciencia y contribución. Por favor, ayuden a mantener los baños limpios. Este miércoles es miércoles de ceniza. Es un día santo de oración y ayuno. Hay información en el boletín sobre los servicios y los eventos cuaresmales. Hoy empieza nuestra jornada por 33 días con San José.
Puedes dedicar 5 minutos cada día para leer las meditaciones y crecer con el niño Jesús en la casa de San José. Hay libritos por las salidas. Este jueves es el grupo de oración a las 7 p.m. con el hermano en Cristo Hiram Limón. El tema es el perdón. Este viernes hay estaciones de la cruz a las 6 p.m. Luego, hasta las 8:30 p.m. habrá una venta de enchiladas para edificar nuestro nuevo edificio por el Ministerio de San Vicente de Paúl. En la iglesia tendremos un rosario y adoración. Este sábado hay un taller mandatorio para los lectores y los ministros extraordinarios de la Santa Misa. En la mañana de 9 a.m. hasta las 12 del mediodía. El patrocinador de nuestro boletín de esta semana es En Memoria de Celestino y Josefina Torres. Gracias, Alma. Y gracias a Dios por ayuno. Yay, ayuno. Este miércoles sí es un día de oración y ayuno. Lo que pueden con su cuerpo. Pero es importante que tenemos la experiencia de hambre. Hambre y sed por algo más que nosotros mismos. Entonces aprovechen ese día de gracia, de oración, ayuno, representando todos que necesitan salvación. Así vamos ahora a orar que nuestra colecta, nuestra oración, nuestra ofrenda sea agradable a Dios. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa oración. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres tu pan. Nace de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres tu pan. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, estimamos el sacrificio, en su gloria y su nombre, para nuestro bien y por su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien comparecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas esos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas y la congregues en la unidad, y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, Mike Suxilio, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación y que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos, apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendigo,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, a celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos sus santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Y él es a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tu poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para adorarte. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo eso es posible.
profundamente cuando levanto mis manos. Señor Jesús, en santa comunión y unión, te pregunto, ¿qué es tu voluntad por mí? ¿Cuáles son tus planes que tienes para mí este cuaresma? Señor Jesús, hágase tu voluntad en mí. Oremos. Saciado, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, pueden sentarse por un momento. Bendiciones. Familia, quiero animarles. Yo sé, a veces el mensaje es muy difícil de orar juntos como familia. Es muy difícil de tener su propio cuarto interior, exterior, superior. Tantos así, son invitaciones, son llamados. Y sí, es difícil. El camino al cielo es difícil. Pero ánimo, familia, ánimo. Es tiempo para arrepentirnos y creer en el Evangelio. Todo es posible con Dios. Amén. Ánimo, ánimo. Sí, yo saludo Rica son los que preparando por su bautismo, comunión, confirmación. Tienen un retiro hoy y próximo domingo. Es un rito de elección, tiempo especial en preparación de Pascua y recibir los sacramentos. Vamos a recordar nuestros propios sacramentos. Sacramentos, voto. Voto con, al final, es matrimonio con Dios y la iglesia. Y ahora invito que todas las parejas casadas en la iglesia católica en este día de amor, que se pongan de pie, por favor. Y si tu otra mitad no está aquí, puedes ponerte también y representar la otra mitad que no está aquí. Y nosotros solteros, o los que no son casados por la iglesia, ok, es tiempo para renovar nuestros votos también a Dios y la iglesia. Si recuerden los votos, que te quiero a ti mucho y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad, prosperidad, adversidad, todos los días. Te amo, te respeto. Por los siglos, bueno, por toda la vida. Amén. Ok, muy bien. So, si están listos para hacer sus votos, ok, van a decir al mismo tiempo, y los que de pie, mano a mano, corazón a corazón, cara a cara, de
de mirar y admirar este gran regalo de Dios, el regalo de uno al otro, en este día de amor, para renovar su amor, Jesucristo entre ustedes, y así todos les invito de también de renovar sus votos a Dios después de mí. Yo te quiero mucho. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En las alegrías y en las penas. En los tiempos buenos y malos. En la prosperidad y la adversidad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte. Y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Dios Padre, derrama tu bendición en este día de amor a estas parejas y derrama tu Espíritu Santo a todos nosotros en este tiempo de gracia, de crecer en amor, esperanza y fe con San José. Así derrama tu bendición sobre estas familias. Con Jesús glorificado siempre en sus casas, entre ellos, entre nosotros, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por todos sus matrimonios, vamos a dar un aplauso. Ánimo, ánimo en su testimonio. Gracias por su testimonio. Ayer fue el cumpleaños de mis padres. Nacidos el mismo día, mismo año, el día antes del Día de Amor. ¡Qué testimonio! Y ustedes también, gracias por su... Gracias a todos por su testimonio de venir aquí en la frialdad, en este peligro de venir. Gracias por su testimonio. Y gracias a todos que están con nosotros por live stream. Los que quieren dar su ofrenda, no es la entrada principal, es por la orilla, el lado de la oficina. Pueden así por la puerta poner su sobre o online también. Gracias por su parte de edificar la novia de Jesús, que viva la iglesia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en la paz. Damos gracias a Dios. La única razón de mi adoración.